bienvenidos a Gasogeno 98, el canal donde el espíritu motero nunca muere, en otros muere, aquí nunca muere, por eso seguimos aquí. Y hoy tenemos de menú esta moto QJMOTOR SRT 800, una moto trail touring que sale con, digamos, dos tipos de acabados, por decirlo de alguna forma, uno que lleva las llantas de aleación, otro llantas de radio para campo. Y bueno, esta en concreto, como veis, lleva las llantas de radios y goma de carretera. Las medidas de las llantas son 19 pulgadas delante y 17 detrás, 19 para que podamos ir a gusto por campo. Y bueno, la mayoría de los componentes que tiene la moto a nivel de suspensiones y frenos son del propio fabricante. Por ejemplo, veis que tiene una horquilla invertida delantera, que es de QJMOTOR, de 155 milímetros de recorrido, que no es ajustable. Ahí, pues, para meternos por campo sería recomendable que fuese ajustable, por lo menos en rebote y compresión. Y luego llevamos un monoamortiguador trasero progresivo, también de QJMOTOR. El tema frenos también son suyos, son dos discos delanteros de 320 milímetros con pinzas de doble pistón y disco trasero de 260 milímetros también de QJMOTOR. Que lleve componentes del propio fabricante hace que el precio se reduzca bastante. Si empezamos a meter suspensiones de marcas punteras, pues el precio empieza a subir. Pero una de las cosas más interesantes que tiene esta moto es su precio, que son 9.926 euros, creo recordar, así tal y como la veis. Precio muy ajustado para una moto de 800 centímetros cúbicos, 754 centímetros cúbicos en concreto. Bastante interesante para aquellos que tengáis un presupuesto ajustado. Es limitable, hay una versión limitable para carne A2 y bueno, pues bastante interesante para poder hacer viajes solo o acompañado. Llevamos aquí una parrilla para meter tema de baúl y se pueden poner maletas laterales. Entonces, pues debido al precio es una moto bastante interesante para eso. ¿Qué pasa con este precio? Pues que con un precio ajustado a una moto de esta cilindrada y de estas características, pues perdemos a lo mejor otros componentes que serían deseables. No necesarios como tal, pero deseables para tener, digamos, que mayor confort. Porque la visión general o la opinión que tengo yo de esta moto es que es muy interesante para este tema de precio, para los que pues necesitáis una moto para viajar y tal, no tengáis grandes pretensiones en cuanto a tecnología y tal, pero es, digamos, que es una moto poco refinada. Y poco refinada me refiero, no es que se vaya a disgusto, sino la moto es confortable y se va bien. Pero ¿qué tenemos? Pues tenemos un motor, es un motor de 754 centímetros cúbicos bicilíndrico, refrigeración líquida, que nos va a dar 76 caballos de potencia, 8.500 revoluciones por minuto y 67 Nm a 6.500 revoluciones por minuto. Entonces, para llegar a las 8.500 revoluciones por minuto, pues hay que subir un poquito, tirar de acelerador y bajar marcha, y entonces tiene un poco más de vibración que lo normal y un poco más de ruido que lo normal, que luego para viajar y en marcha no te vas a enterar, pero en ciudad, digamos que, o en rutas cortas, se hace un poco pesado. Pero bueno, sigo diciendo que esto es accesorio. Luego, ¿qué más tenemos? No llevamos control de tracción, lo único que lleva esta moto es Euro 5, entonces lleva ABS, pero no lleva control de tracción, no lleva modos de conducción tampoco. Digamos que la electrónica es bastante, no es limitada, sino es la electrónica de antes de que llegaran todo el tema de las centralitas con IMU y todo el tema de los sensores, los aceleradores electrónicos y todo esto. Entonces es una moto de las de antes con diseño de ahora, por decirlo de alguna forma, respecto a lo que es tecnología. Por lo demás, pues bueno, llevamos los protegepuños, no llevamos puños calefactables. Y bueno, no llevamos el cambio rápido ni nada por el estilo. Sí que llevamos un parabrisas delantero Para mí un poquito bajo, me hubiese gustado que fuese un poco más alto para quitar más ruido, pero bueno, que nos vale. Llevamos también protecciones laterales en el parabrisas que nos va a quitar cierta vibración. Llevamos una toma USB para poder ponerle el navegador, porque no lo lleva. Y bueno, pues más o menos en general las manetas son regulables, de freno y de embrague. Todas las ópticas son LED y no llevamos caballete, llevamos solo pata de cabra. Y bueno, pues lo que veis un poco, un chasis tubular con todo el acabado así en negro. Estos son unos plásticos, pues bueno, de una calidad media. El asiento es cómodo, es grandote. Quizá hubiese sido un poco más deseable, porque la moto es alta, que esto fuese un poco más fino para poder ir con las piernas más pegadas a la moto. Pero bueno, son asientos cómodos tanto para el conductor como para el pasajero. La moto es alta, son 1390 milímetros, me parece, 1,4 metros. Y ahora vamos a medir el tema de la altura del asiento, porque no lo he visto en las características. Y bueno, poco más en cuanto a la conducción. Es una conducción cómoda. Ya digo que para subir y sacarle un poco de rendimiento al motor, digamos que hay que subir a 6.000 revoluciones por minuto para poder apreciar un poco el tirón y toda la potencia. Es una moto que pesa 254 kilos, entonces, pues bueno, no es que tenga una relación peso-potencia de las mejores, sino que es bastante normalita. Y bueno, no tengamos grandes pretensiones. Sí que alcanza los 200 km/h. Y bueno, pues una moto cómoda para divertirse, viajar a gusto. Tiene 18,5 litros de capacidad el depósito y el consumo ronda los 5 litros más o menos. Entonces casi vamos a llegar a los 400 kilómetros de autonomía, que no está mal para viajar. Y bueno, poco más lo que es el diseño del escape y tal. Vamos a ver la ergonomía. Me voy a subir, pero antes voy a ir por un metro para medir. Bueno, pues vamos a ver el tema de ergonomía. Me subo. El tema del manillar se puede regular y acercarlo un poquito más. Pero bueno, tiene una posición normal. A lo mejor está un poco adelantado porque aquí hay mucho espacio, pero vamos, se va bastante bien y los espejos tienen una buena visibilidad y la pantalla pues está, no queda lejos. Vamos a ver qué altura tiene esto. Ahora digamos que así, sentado, son como unos 800, yo diría que entre 50 y 60. milímetros al suelo. Entonces es una moto alta. Otra cosa que he visto es que para mí, para conducir en ciudad, el manillar se me hace un pelín ancho. Lo voy a medir con este metro tan chulo de coser. A ver, esto sería más o menos. Casi tenemos aquí unos 92, 93 centímetros de anchura. No es que vaya mal, pero la moto al ser alta y tener la anchura, pues para temas de furgonetas y tal por ciudad, pues es un poco más difícil, pero bueno, bien. Pero vamos, se va bastante bien. Ya veis que tengo los dos pies en el suelo. Lo único que también, al llevar los asideros, subirse y bajarse, pues hay que hacer un poco de... hay que ser un poco flexible. Pero vamos, por lo demás, la moto se va bastante bien. El tacto de los puños es bueno y bueno, las manetas son calidades medias y tal. Todo bien para ese precio, no se puede decir otra cosa. Me voy a bajar. Opa. Bueno, pues vamos a ver un poco el tema de la instrumentación. Es una pantalla TFT con visión nocturna y diurna de 7 pulgadas. Entendemos. Vale, y bueno, como veis, digamos que los gráficos de la pantalla a mí me recuerdan a los juegos de los años 90, ¿no? Así con colorcitos y tal. Pero bueno, pues eso, lleva el tema de lo básico, los testigos aquí arriba, luego llevamos el nivel de gasolina, temperatura del aceite, revoluciones por minuto que van aquí, velocidad, marcha engranada y el cuenta kilómetros con la hora. No llevamos ordenador de a bordo y bueno, pues esto es el tema de las opciones que tenemos. Vale, pues el interface y tal para ponerlo nocturno, diurno, ¿vale? Está en automático, pero bueno, te puede salir nocturno, sale aquí, diurno así, pero lo dejamos en auto. Está bien. Bueno, y luego el tema de... Ay, que se me salgo. Que tiene un poquito de latencia la interfaz. Esto es el tema del reloj, el brillo, las unidades, nada, información, la conexión Bluetooth, eso sí lo tenemos, y la presión de los neumáticos. Que le damos aquí para que la mida. Y luego la pondrá, luego en marcha lo pongo. Son el Bluetooth y tal, información, la versión del software, bueno, esto la verdad es que tiene poca cosa. Es más o menos esto, ya digo que no tiene ordenador de a bordo, pero bueno, información básica, no hay mucho más que contar respecto al tema de la instrumentación. ¿Eh? Así que nada, la voy a arrancar, llevamos aquí abajo, a ver que la enfoque. La toma del USB, ahí va, y bueno, pues vamos a arrancarla, a ver qué tal suena. Pues nada, un poquito ruidoso para mi gusto. Y aquí tenéis los mandos. Ese es el arranque, no lo voy a tocar. Claxon. Un poco más. Acerca de esta QJMOTOR 800, SRT 800. Me gustó un poco más la que probamos de 400 porque era un poco más ligera y tal, pero sí que es verdad que esta moto para viajar está muy bien. En cuanto a precio y prestaciones, pues que se va a pedir. Luego el tema de los cableados y tal está bastante bien. Es una moto de fabricación asiática, china, pero los acabados son bastante bien. Los materiales son una calidad media, pero vamos, está bien. Todo lo que es cableado y acabados a mí me parece correcto y la estética pues no me parece mal. Yo creo que los colores están chulos y es una estética en la línea de lo que hay ahora. Así que nada, los que busquéis una moto de relación calidad-precio media y precio ajustado con prestaciones normales, sin muchas pretensiones tecnológicas, pues aquí tenéis esta. Os invito a probarla. Y nada, pues muchas gracias a QJMOTOR por prestarme la unidad y al concesionario de Bikes and Bikes que me han hecho la gestión. Así que hasta la próxima Creo que vamos a probar la moto Morini 6 mecho, 6,5, que es así rollo scrambler. Hasta la próxima.